recuerda los consejos de tu madre y recuerda también que será feliz si somos buenos y sufrirá si somos malos. El Alzheimer y los problemas que trae con la memoria y el pensamiento parecen no detener a Gloria Ayala, una abuela de 80 años de edad que se deja llevar por sus pasiones de arte y enseñanza. La raspa la tengo aquí. La facilidad de palabra y la ayuda que significa tratar de recordar la letra de las canciones, los bailes y por supuesto la poesía la ha llevado a usar TikTok como parte de su terapia. Es un intento por frenar lo más posible el avance de la enfermedad y ella sabe que cuenta con el apoyo incondicional de su familia. Pues me siento contenta que gracias a Dios, pues aquí que mi hijo, pues los quiero mucho a mis hijos. Gloria fue maestra de kinder por más de 30 años, por lo que la música y las canciones eran parte de sus clases. Ella llegó a las redes sociales gracias a sus dos nietas, quienes jamás imaginaron que los videos pudieran ayudar a su abuela. Ahora TikTok las ha ayudado a fortalecer unos lazos afectivos que perdurarán toda una vida. Y le enseñaba los videos que aparecían en TikTok y le decía, vamos a recrearlos, ¿te gusta este? Y así los recreábamos. Y pues me gustaba porque pues son memorias que puedo tener, recuerdos con mi abuela, y también pues al mismo tiempo ella reforzaba como que su memoria tratando de aprenderse los diálogos o lo que tenía que decir. De acuerdo a su médico de cabecera, los recuerdos artísticos siempre son los últimos en perderse en situaciones de Alzheimer. Agregó que los ejercicios como los que hacen en redes sociales son de gran ayuda para ellos. He tenido pacientes que a veces alrededor de 8 a 10 años aún con la enfermedad, y esa memoria musical no se pierde. En el caso de Gloria, esa memoria musical ha sorprendido a su familia más de una vez. Generalmente son canciones, entonces se le queda grabado la cancioncita, el pedazo pegajoso. Entonces yo veo que de repente no sé, lo grabamos en la noche y luego ya al siguiente día en la mañana está lavando los trastes y está cantando esa canción. La familia decidió grabar los videos de manera terapéutica sin subirlos a internet, pero comparten los ejercicios para tratar de ayudar a alguien que lo necesite. Desde que inició la cuarentena, la familia completa ha respetado el encierro lo más posible, por lo que han tenido que ingeniárselas para poder mantener activa a Gloria con actividades cotidianas, juegos de mesa y por supuesto TikToks. Ahora solo esperan el día que le toque ser vacunada para poder tener mayor tranquilidad, pues uno de sus hermanos falleció por el virus y no pudo asistir a su funeral por las restricciones sanitarias y la imposibilidad de viajar. Pero mientras tanto, la abuela continúa con sus entretenidos videos que tanto le han ayudado con su enfermedad. Y es bien importante que todos los abuelitos mantengan ese ánimo, esas ganas por la vida de verdad. Y cabe comentar también que en mi querido Nuevo León ya han comenzado a vacunar a los abuelos. Ojalá que el gobierno se apresure para poder vacunarlos a todos, ¿verdad? Porque obviamente están esperando con ansias poder proteger a Gloria, a todos los abuelos de Nuevo León, para que por muchos años más sigan siendo esa alegría de la familia, esa columna vertebral que son los abuelos. Y por supuesto que Gloria espera seguir llenando de alegría a todos sus seguidores de TikTok. Le mandamos un fuerte abrazo a Doña Gloria y a todos los abuelos de México y de nuestros países en Latinoamérica que están esperando esa ansiada vacuna.